Vamos a ver si nos dejan jugar en rampa. Dicen que yes. El rampa es una posición complicada, es un punto caliente. Me van a atacar mucho por rampa. Pero creo que nunca he hecho un jugando y explicando en rampa, ¿vale? Es más, la de pipas. La de pipas ya me pueden venir rampa. People ramp, ramp, pushing. Ramp. Tú ramp, pushing. La de pipas ya me vienen por rampa. Tú ramp, maybe under heaven. Estilo ramp, estilo ramp, yellow. Estilo ramp. Vale, estoy escuchando por arriba, pero veo que el amarillo está encima mío. Veo que el amarillo estaba encima mío. Y digo, si está en el rampa, me lo dirá. Fijaos lo que decido: famas y utilidades. Y chale, y casco. Famas, utilidades y casco, decido. Necesito tirar molotov. Una flash táctica ahora. Humo táctico. Purple, can you go close? I'm gonna flash you. Go close, go close. Hide, 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 flashing. Ramp. Está claro que te van a jugar mucho en rampa, mucho contacto en rampa. Y a lo mejor tengo algún lurker en la zona del lobby. Side. One more side. One main. Un poquito más, pero igualmente. Can go down. Can go down. Watch out ramp, guys. People down. On DJ. Sí, I have B, I have B. Last double doors. Me río por no llorar. You have B, guys. Tengo B. ¿Para qué tengo B, tío? ¿Para qué tengo B, tío? Silence, please. Silence. Silence. Tenía yo la posición ganada ya. Solo tienen que rotar para Secret o para Rampa, ¿sabes? Pero no. Ya sabemos que esta partida no va a ser igual que la anterior. No paran de asomar y morir. Me río por no llorar. Ya, ya, sale otro molotov.
Otro molotov. Han. Outdoor. Perfecta, tío. Perfecta la está. Igualmente esta partida está un poco rota. Vamos a tener que intentar rascar de donde podamos. Es una partida que mejor que muteemos. Nos centremos. Tiramos de intuición, ¿eh? Triple ramp. Ha marcado la violada de su vida, pero le ha salido bien, le ha salido bien. Le ha salido bien. No nos vamos a quejar. Se puede, ¿eh? Esta va a ser una de las partidas que vais a ver, que se puede empezar mal, muy mal. Y se puede acabar ganando, ¿eh? Pero sin problema, ¿eh? Bajo uno tubo, creo, ¿sí? Ha bajado uno tubo y ha mullado al verde. Habrá vuelto a subir, imagino. Quería tirar la flash y piquearle. Porque entendía que me iba a jugar muy greedy él también. Bueno, me ha jodido y este me ha hecho un favor. Pidiendo la pistola. Pero creo que va a plantar detrás del site. Vamos a ver si le cegamos y le comemos. No va a plantar detrás del site. Vamos a ver si sale la flash. No lo he cegado, eh. DJ es eso, ¿no? Una más.
matamos, ¿eh? Lo matamos, ¿eh? ¡74-3! Paniqueamos un poquito piqueando porque ellos van flotando, pero ahora es cuando nos tenemos que venir arriba. 9-6 en el marcador. Yo creo que se han relajado bastante ellos. Y ahora sí que nosotros podemos marcar la diferencia. Ahora sí. Secret and Vents. Posible, tío. Estábamos haciendo una buena línea, el de Single y yo, pero una vez que él ha dado dos pasos adelante y lo ha matado el de Secret, fijaos que el detuvo ni ha asomado hasta que no llegara el de Secret. Una vez que ya nos le ha asomado el de Secret y lo ha decapitado, ya era uno contra dos. No puedo asomar a las escaleras. Me voy para atrás. Y mira cómo me abre el ángulo el criminal del amarillo del otro equipo, eh. Venimos arriba también. Nos sorprendemos nosotros. Ahora sorprendemos nosotros al verde. Ahora sí que ha venido rápido el verde a apoyar. Me voy a atrever a decir que AVP no creo que tenga. Pero es aventurarme mucho. Ahí está. Sabía que estaban jugando safe, escondiditos. Doble eco significa... ¿Doble eco qué significa, chavales? Pregunta de examen. ¿Doble eco qué significa? Que nos vamos a encontrar una AWP fuera ahora. Eso significa. EVP outside. Hangar, EVP, hangar. No era web, qué raro. Yo pensaba que me iba a encontrar con una web fuera. Jugar un poco greedy, pero yo creo que sorprendemos. Hostia. Ramp. Nos sorprendemos, tío. Que nos ha abierto agachado el criminal ese. Ah, pues digo yo creo que aquí sorprendemos. A lo mejor ha escuchado el pasito que he hecho en la parte de arriba y ha intuido cómo estaba acercando en la rampa. Pero ahora VP no me espero que haya, la verdad. Uno en caja roja. One red box. Visto a este cabrón también, ¿eh? Cuando le he empezado a disparar se ha subido a la caja el cabrón, ¿eh? Y se lo ha pensado. Fijaos, la partida pinta muy bien para ellos. Y ahora ya poco a poco se les va complicando. Esto es Counter-Strike. Esto es Counter-Strike. Ahora sí que habrá WP fuera, imagino.
Debería. Ciego, el de main AWP. Polo secret. Y ahora va a venir un tío fuera. Por un tío abajo, creo. Andrew Chip. Tenemos una AWP fuera. Muerto. Vamos a acabar arriba porque nuestra bomba está en el lobby. Muerto secret. A should be clear, eh. Y sí, ahora tiene que estar limpio. El que queda tiene que estar abajo. Me he imaginado que a lo mejor venía otro tío. Este ángulo me encanta. Me he imaginado que a lo mejor avanzaba el de A por secret y tal para pillarme. Lo que sí que no me esperaba es que era VP. Me esperara en secret, la verdad. Creo que hay uno en main. Creo que hay uno en main, sí, main. Ahora somos nosotros los que nos crecemos y ellos los que sienten la presión. Lo único bueno de eso es que, aparte de lo positivo que es que nosotros estamos ya tres rondas de ganar. Mucho más positivo, ¿sabéis? Cerrar el ángulo. Y estamos peleando la partida. La estamos peleando. Y ahora sacamos el tanque. Porque el de fuera nos va a jugar con una VP. Así que sacamos el tanque. Y si él cierra el ángulo, nosotros también lo cerramos. Y ahora, ¿quién sorprende a quién? Eso es B, ¿verdad? Eso es B. What? Le he dado, ¿no? Creo que le he dado. Le habré dado al Exot o algo. Sí, bueno, 64 en 10. Ah, no, ha sido por el Molotov. Me ha venido como un loco a matarme, a quitarme la WP. Y se ha encontrado como una sorpresita. ¡Ay! Esa me ha dolido hasta a mí. ¡Sale, Tiago! ¡Sale! ¡Me cago en 10! ¡Sale que te la hace! ¡Paz! Han venido como locos a buscarnos fuera. Y el morado, la verdad, que la ha jugado bastante bien. Vamos a colar por los humos, ¿eh? Colamos, nos colamos. Era un poco arriesgado, pero había que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos arriba. ¡Arriba! Y así es como se gana una partida perdida, ¿eh? Solo, sin escuchar, sin ver. Así es como se gana. Aquí no bajamos los brazos. Esto es Counter-Strike también, ¿eh? The